Siempre sorprendéis, siempre. Y siempre alcanzáis el corazón. Gracias. Rezamos al ángel antes y los unimos así a los atopas. El ángel del Señor anuncia María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, he aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Oremos. Derrama tu gracia sobre nosotros para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su muerte, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Del Evangelio de San Mateo. Dijo Jesús a sus discípulos: estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos el día y la hora que menos lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se mandan a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Yo le pido al Señor y os pido a vosotros que yo sea ese criado fiel y cuidadoso a quien el Señor encarga de dar la comida a quienes pone a mi lado. Que sea ese criado que entrega siempre a todos los que se acerquen a su vida el amor del Señor. Gracias.
carta que Monseñor Renzo Frattini, nuncio apostólico, dirige a su excelencia reverendísima Monseñor Carlos Osoro Sierra. Excelencia reverendísima, el Santo Padre ha señalado que el próximo día 28 de agosto se haga pública la aceptación de la renuncia al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Madrid, que en conformidad con el canon 401, parágrafo 1, le ha presentado su excelencia reverendísima el señor cardenal Antonio María Rocco Varela, y al mismo tiempo los nombramientos de vuestra excelencia para ocupar dicha sede matritense y de su excelencia reverendísima el señor cardenal Antonio Cañizares Llovera, prefecto hasta ahora de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, como arzobispo de Valencia. Al comunicarle esta decisión del Santo Padre, le ruego que comunique por escrito a su santidad si acepta su nombramiento como arzobispo de Madrid, congratulándome por la confianza que le dispensa el Santo Padre con esta designación. Aprovecho la circunstancia de saludarle cordialmente en el Señor. Firmado Monseñor Renzo Frattini, nuncio apostólico. Me vais a permitir que lea una carta que os he escrito a todos los valencianos en este momento. Queridos hermanos sacerdotes, diáconos permanentes, seminaristas, religiosos, religiosas, miembros de los institutos seculares, sociedades de vida apostólica, vírgenes consagradas, laicos cristianos, entre los que encontráis niños, jóvenes, familias, ancianos, hermanos y hermanas todos. Cuando acaba de darse la noticia de que el Santo Padre, el Papa Francisco, me envía a la Archidiócesis de Madrid, deseo expresaros a todos mi afecto y gratitud por estos años que mediante la sucesión apostólica ha sido Cristo quien ha llegado a vosotros. Siento un deseo inmenso de daros las gracias. He experimentado vuestro afecto, consideración y cercanía, que lo habéis manifestado de formas muy diferentes, pero que os aseguro, habéis llegado a mi corazón profundamente. A veces en mi oración le decía al Señor, ¿cómo puedo yo dar, Señor, darles y devolverles todo lo que este pueblo me regala? Siempre me venía aquella expresión de San Agustín, no busques qué dar, date a ti mismo. Os aseguro que he tratado de hacerlo. Estoy convencido que no siempre un acierto, pues en toda persona, también en el arzobispo, hay deficiencias, debilidades y pecados. Perdonadme. Os aseguro también que siempre tenía presente aquello que en la teología del ministerio sabemos. En la palabra de los apóstoles y sucesores es Cristo quien habla. Mediante sus manos Él es quien actúa en los sacramentos. En su mirada está la mirada de Cristo que nos envuelve y nos hace sentir amados y acogidos en el corazón de Dios. Gracias y perdón si esto no lo percibisteis. Os he querido y lo seguiré haciendo de otra manera, pero habéis realizado la conquista de mi corazón, en que siempre estaréis todos los valencianos. Quiero deciros también que el Señor nunca abandona a su pueblo y por eso se entrega un nuevo pastor, el cardenal don Antonio Cañizares Llovera, que por ser un hombre bueno y siempre de Dios, que ha querido realizar y construir siempre la cultura del encuentro, y tiene ese arte del que nos habla San Gregorio Magno cuando escribe que el gobierno de las almas es el arte de las artes, que entre otras razones conlleva prudencia, fortaleza, valentía, firmeza, misericordia y un celo para guiar al pueblo de Dios y estar cerca de todos, suscitando siempre esperanza. Recibidle con alegría y de la manera que sois vosotros. Viene porque ha sido llamado a una misión excelente, perpetuar la obra de Cristo, Pastor Eterno.
sabe muy bien que el corazón de la evangelización es Cristo. Ves en don Antonio aquello que San Pablo decía: es preciso que los hombres vean en nosotros a siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Gracias, queridos sacerdotes, quise ser para vosotros padre, hermano y amigo, y la respuesta vuestra me hizo experimentar que tenía verdaderos hijos, hermanos y amigos. Gracias, nunca os olvidaré. Gracias, queridos diáconos permanentes, por vuestra entrega, testimonio y afecto. Habéis sido expresión viva en medio del mundo de vuestras familias y trabajo, presencia de la visibilidad pública de la dimensión diaconal de la Iglesia que entrega la paz del Señor y su amor. Gracias a los seminaristas y a quienes con sus rectores y formadores, qué bien me lo ha pasado con vosotros. Cuántos proyectos y cuántas ilusiones. No las perdáis. Merece la pena gastar la vida por anunciar a Jesucristo. Merece la pena prestar la vida para que el Señor se haga presente en el mundo a través de vosotros. Sabéis muy bien que tenía puesto mi corazón en todo lo vuestro. Cómo crecíais en todas las dimensiones de la vida y en vuestras necesidades espirituales y materiales. Os quiero y sigue adelante. Qué vocación y qué aventura más maravillosa el dar a conocer a Dios. Gracias a los miembros de la vida consagrada en sus múltiples expresiones de vida activa y contemplativa por vuestra respuesta a la llamada del Señor a una entrega radical, total, definitiva, incondicional y apasionada, siendo testigos fuertes del amor de Dios en medio de este mundo que necesita este amor. Os quiero y la Iglesia os necesita. Habéis sido mis amigos, siempre encontré en vuestras comunidades verdaderos hermanos y hermanas que me recordaban los valores del Reino. Vuestros carismas son una riqueza necesaria para la Iglesia. Los monasterios de contemplación son para nuestra Iglesia de Sana pulmones que nos dan oxígeno a todos. Los que en la vida consagrada trabajáis en el mundo, estáis comunicando el amor y hablando de Dios con presencias y obras concretas. Gracias. Gracias a los laicos cristianos que sois la mayoría del pueblo de Dios. Sois hombres y mujeres que buscáis el reino de Dios ocupándoos de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Lo hacéis desde vuestros trabajos y profesiones, en la vida pública, desde vuestra familia y los grupos de infancia y de juventud, en y desde una ancianidad vivida con la preocupación de que quienes están a vuestro lado vivan la fe. Qué bien sonaba a mis oídos lo que los mayores algunas veces me decían cuando me encontraba por la calle: Bonico, ¿estás contento? Permitidme que haga una mención especial a los jóvenes, de los cuales hoy hay una representación grande aquí. Gracias. Gracias, queridos jóvenes, por vuestra respuesta. Sed valientes y seguid la aventura que Cristo os propone. Es de presente y futuro para este mundo. Ánimo y esperanza siempre. Gracias por vuestra cercanía, vuestro afecto y vuestra fidelidad. Al Movimiento Junior, Movimiento de Diasano, gracias a los dirigentes, educadores, niños y niñas. En ellos me acerco a todos los niños y niñas de la diócesis. Cuánto bien hacéis en la Iglesia la infancia y adolescencia. Cuántas cosas me habéis regalado. A los scouts, gracias por vuestra entrega y trabajo con la originalidad que tiene este movimiento. A todos los movimientos de familia, gracias. A todas las asociaciones y demás movimientos, muchas gracias por vuestra presencia y el compromiso temporal, actuando siempre según la doctrina social de la Iglesia. Os pido a todos que recéis por mí y por mi ministerio episcopal. He aprendido mucho de vosotros. De verdad, os aseguro que intentaré no dejaros en mal lugar a los valencianos
en estos casi 6 años en esta escuela he aprendido las cosas muy importantes para mi vida y para mi ministerio. Gracias a las autoridades autonómicas y municipales, a los diversos grupos políticos, a las autoridades y miembros del mundo académico, judicial y cultural. Con mi afecto, os bendice a todos, Carlos. Esto que estábamos haciendo aquí iba a hacer en el salón, pero me han dicho que había tanta gente, yo no esperaba que hubiese tanta gente, y por eso lo hemos esperado. Hasta ha quedado mejor hacerlo aquí al lado de la madre de Saparats. Yo os quiero, aguantáis un poquito más y termino enseguida y os salgo luego a la puerta para saludar a todos, pero quiero leer la carta que yo dirijo a mis nuevos diocesanos en Madrid. Agradezco al Santo Padre, el Papa Francisco, la misión que me encomienda como sucesor de Pedro en la Archidiócesis de Madrid. Querido señor Cardenal Don Antonio María Rouco, desde hace muchos años, siendo ambos jóvenes, su eminencia reverendísima como profesor y yo como alumno, nos conocemos. Guardo un recuerdo, agradecimiento y afecto sincero de aquellos años que marcaron mi vida para siempre en Salamanca. Gracias. Queridos hermanos obispos auxiliares, don Fidel, don César, don Juan Antonio, desde estos momentos, gracias por vuestra acogida y ayuda. Quiero tener un recuerdo especial por el obispo auxiliar emérito de Madrid, don Alberto Iniesta, retirado en la paz. Gracias, hermanos. Queridos hermanos, sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, miembros de institutos seculares o desde la vida apostólica, queridos laicos, hermanos y hermanas. Desde el momento que he sabido que el Santo Padre, el Papa Francisco, me enviaba a la Archidiócesis de Madrid, he tenido la percepción de que el Señor se acercaba una vez más a mi vida para decirme como a los apóstoles: ánimo, no tengas miedo, sígueme. Porque es cierto que cuando te llaman a comenzar otra tarea surgen los miedos. Qué fácil es olvidar que la vida a la que el Señor nos ha llamado es para la misión, para su misión. Al hacerse público hoy el nombramiento, doy gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por la misión que me regala de ser vuestro Padre y Pastor. Pido al Señor que me dé la gracia de poner mi vida al servicio de todos vosotros. Sé que mi vida no es para mí, sino para vosotros. Recibidla con mis pobrezas, pero con la seguridad de que la gastaré junto a vosotros y con vosotros para anunciar a Jesucristo y hacerle creíble. Deseo ser coherente con el lema episcopal que elegí el día que me nombraron obispo: por Cristo, con Él y en Él. Como los primeros cristianos, deseo vivir junto a vosotros la valentía apostólica que viene dada por el Espíritu Santo, anunciar a Cristo, llevar hacia adelante a la Iglesia, hacer perceptible la maternidad fructífera de la Iglesia será mi pasión. Quiero y deseo acercaros la palabra de Jesús, que va al corazón porque es palabra de amor. Es bella, lleva amor y nos hace amar. Os dirijo un saludo especial a todos los sacerdotes que formáis el presbiterio diocesano y que sois los más estrechos colaboradores del ministerio del obispo. A todos los sacerdotes enfermos y a los ancianos que habéis gastado la vida en el anuncio de Jesucristo, llamando a la Iglesia, os agradezco vuestra entrega y testimonio. Tengo un recuerdo también por quienes estáis en misión ad gente, recordándonos que la Iglesia o es misionera o no es la Iglesia del Señor. Pedid al Señor todos que esté siempre a vuestro lado y me comporte como padre y hermano que os quiere, os acoge, os conforta, os sugiere y os exhorta. Os pido vuestra colaboración ya desde estos momentos. Os necesito a todos. El ministerio que hemos recibido me hace sentir ya vuestra cercanía y comunión, por ello conoceros será mi primera tarea.
Estoy convencido que la exigencia primera de un buen pastor es ser un auténtico discípulo de Cristo, que quiere decir un enamorado del Señor que renueva todo lo que está a su alrededor, pero al mismo tiempo que vive con ardor el ser misionero y por eso es constante en la búsqueda de todos los hombres, con un interés mayor por quienes están más lejos. Sabéis muy bien que la misión no se limita a un programa o un proyecto. Es compartir la experiencia del acontecimiento del encuentro con Cristo, que tiene dos salidas: el encuentro con el Señor y el encuentro con los hombres, para anunciarla a todos siendo servidores llenos de misericordia, valientes para realizar y para salir en medio del mundo a anunciar el Evangelio. La evangelización hay que hacerla de rodillas, escuchando al Señor, caminando juntos en fraternidad, llevando la palabra de Dios en el corazón y dejando que salga de nuestra vida, caminando siempre con la Iglesia. También quiero dirigirme a vosotros los seminaristas. Mi vida no se explica sin el seminario. Fueron 20 años de mi vida siendo rector. Vosotros los seminaristas, de sacerdote y después de obispo, habéis sido y seréis una preocupación capital en mi vida y en mi ministerio. Desde este momento cuento con vosotros. Vais a ser una parte importante de mi vida. Conoceros y quereros es algo de lo cual el obispo no puede prescindir y quisiera seguir realizándolo, si cabe mejor con la gracia del Señor, que hasta ahora lo hizo. Queridos miembros de la vida consagrada en las diversas formas de expresarse la Iglesia, los que estáis presentes en tantas realidades de evangelización activa y los que desde vuestra vida contemplativa anunciáis al Señor, gracias a todos. Cuento con vosotros, os necesito. A través de toda mi vida siempre he estado unido a la vida consagrada. Es más, pertenecéis firme y establemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. Enriquecéis con vuestra presencia mi ministerio y la comunión eclesial. Gracias. Haré todo lo posible por veros pronto. A quienes vivís la contemplación, os visitaré en vuestros monasterios, contando ya desde ahora con vuestra oración. A todos los fieles laicos que sois la mayoría del pueblo de Dios y sobresalís por la fuerza misionera del bautismo, juntos estamos llamados a anunciar el Evangelio, en la cultura, en la familia, en el trabajo, en los medios de comunicación social, en el deporte, en el tiempo libre, en la animación del orden social, en la vida pública. En Madrid hay muchos inmigrantes. Los cristianos tenemos que hacer ver y gustar que nadie es extranjero en el pueblo de Dios. Todos somos hijos de Dios y por ello hermanos de todos los hombres. Hagamos nuestros los sueños de Dios. Crezcamos en la gracia y en la fuerza que nos viene del Señor a pesar de nuestra debilidad. Él va adelante. Quiero tener un recuerdo especial por los que están sufriendo más. Entre ellos, quiero recordar a los enfermos y a quienes están sin trabajo, que afecta a tantos jóvenes y a tantas familias. El trabajo forma parte del plan del amor de Dios. Es un elemento fundamental para la dignidad de la persona humana. El trabajo nos unge y nos colma de dignidad. Nos hace semejantes a Dios, da capacidad para mantenerse a sí mismo, a la familia, y hace crecer y desarrollarse a un pueblo. Siempre y juntos tenemos que buscar movernos por criterios de justicia social y no por concepciones economicistas. La versión del hombre que nos da el Señor tiene tal fuerza de transformación del corazón y de todas las realidades en las que nos movemos que tenemos que ser valientes para hacerla presente. Tengamos pasión por crear la cultura del encuentro. Quiero hacer un saludo especial a los jóvenes. Me pongo en camino con vosotros. Os citaré todos los meses a tener un encuentro conmigo para encontrarnos con el Señor. Así lo hice desde que soy obispo. Os invito a tener el atrevimiento de decir en este mundo que es bueno ir con Jesús, seguir a Jesús, escuchar su mensaje, salir de mí mismo y sentir y hacer percibir la alegría de ser cristiano, pues creemos en el resucitado que ha vencido el mal y la muerte, nos hizo pasar de la muerte a la vida. Y hay que jugarse la juventud por grandes ideales, entre ellos por hacer presente a la vida. Esta apuesta hace grande el corazón de tal manera que así en él entran todos los hombres. No os encerréis en vosotros mismos, pues de esa manera ocultamos todo lo que se ha puesto en nuestra vida y contagiamos esa enfermedad grave que afecta a nuestro mundo y que en algunas ocasiones he dicho en Valencia es la enfermedad de las 3Ds. Desdibujamiento del ser humano, desesperanza y desorientación. No tengáis miedo de soñar con cosas grandes.
Dejaos acompañar por Jesucristo. Qué vida más novedosa con esta compañía. Nos lo dice el Señor en el Evangelio, socorriendo al prójimo hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo, encarcelado, sin esperanza, sin trabajo, sin horizontes, sin familia, sin saber el camino. Queridos jóvenes, la novedad de Dios que se nos revela en Jesucristo no se asemeja a las novedades humanas que son provisionales. Pasan y siempre buscan algo más o establecen a la larga divisiones, odios, rupturas, enfrentamientos, dicen no a la cultura del encuentro. La novedad de Dios nos hace caminar contracorriente, pues Él nos da la fuerza de su amor. Con Él podemos hacer todo, hasta poner en juego nuestra vida, de tal manera que ella sea prolongación del amor mismo de Dios, que no ve enemigos, sino hermanos. Apostad por un mundo que merece la pena. Al nombrarme el Santo Padre, arzobispo de la capital del Reino de España, saludo a sus majestades, el rey Felipe VI y la reina Leticia, reyes de España, y al gobierno de la nación. Saludo con especial afecto a las autoridades autonómicas y municipales de la Comunidad de Madrid en sus diversos ámbitos, a todos los grupos políticos que buscáis y trabajáis por el bien de la sociedad, también al mundo jurídico, académico y de la cultura, a los medios de comunicación social. Gracias por vuestra presencia aquí hoy. Me presento a vosotros en nombre de Jesucristo. La misión confiada por Jesús a los apóstoles debe durar hasta el fin del mundo, ya que el Evangelio que les encargó transmitir es la vida para la Iglesia de todos los tiempos y es vida para todos los hombres. Al llegar junto a vosotros, deseo escuchar al Señor que me dice, como dijo a los apóstoles, dadles vosotros de comer. Pido al Señor que me haga estar a vuestro lado con sus cálculos, que fueron más allá de los cálculos humanos con los que los apóstoles estaban. Fue un derroche de amor lo que él hizo. 5 panes se convirtieron en 5000. Y es que el mensaje del Evangelio es claro, diáfano, contundente, firme, esperanzador, realista. Cambia el corazón, pues desaparecen las proporciones humanas. Descubrimos que la desproporción de Dios es más humana. Esto es lo que querría llevar para bendecir, sanar, acariciar, repartir, dar la mano, levantar, lavar los pies, hasta dejarme llegar. Con ese gesto inédito de Jesús, quiero estar a vuestro lado, ayudadme a hacerlo. En la escuela de la Eucaristía es en ella en la que quiero vivir y seguir abriendo esta escuela para vosotros. Pongo mi vida desde este momento en manos de la Santísima Virgen María, en esa advocación entrañable que tenéis los madrileños, Nuestra Señora de la Almudena. Le pido que me inspire mi ministerio entre vosotros. A ella la pido su intercesión para que le pida a su Hijo que me regale su mirada, sus gestos, sus obras, que sea el pastor que tiene los rasgos del buen pastor, caridad hasta el extremo, conocimiento de las personas que se me encargan, solicitud por todos sin excepción, lleno de amor misericordioso, disponible, cercano, en búsqueda de todos, al lado de los pobres siempre, con la bondad del buen pastor. Con gran afecto, os bendice Carlos, arzobispo electo de Madrid y administrador apostólico de Valencia. Gracias. Antonio Cañizares, a ver si me coge el teléfono, porque él te estaba también con mucho lío, pero voy a intentar llamarle, ¿eh? Y
siento, pero buzón, buzón. Antonio, tienes aquí muchísima gente que te quiere y te espera. Acabo de leer la carta que yo dirijo a los valencianos, la tuya la darán a los medios de comunicación social y yo he mandado una carta a mi para Madrid que he leído aquí a los medios. Un abrazo y ya nos hablaremos. Pero oye, solo voy a pedir el aplauso de todos. Oye. Muy bien, pues los he saludado, pero voy a saludar otra vez al Colegio Episcopal, al canciller de la universidad que está, el vicecanciller de la universidad que está ahí, don José Raga, pero que además tengo la gracia también de tenerle, aunque es valenciano, pero le tengo allí en Madrid también. Y a la base de José María y mucha gente que está aquí, que yo os agradezco mucho, pero tengo que agradecer especialmente a mis hermanos, estos obispos valencianos, se dan tres aquí, pasando unos días, don Agustín, don Jesús y don Salvador. A ver si es don Antonio. Sí, dígame. Sí. Muy bien, Arturo. Oye, mira, es un obispo de Cuba, Oye, es que estoy ahí con la gente y con la prensa. Bueno, un abrazo, Arturo. Adiós. Adiós. Como era de Roma, yo quería, vamos, de... Pero está allí el obispo, un obispo de Cuba. Quiero agradecerles, como decía, a los obispos que se han acercado aquí en este día, acompañarme, se lo agradezco. Sentirse adorado por los obispos también es muy bonito, y por mi consejo episcopal, que me vais a ir primero, les doy un abrazo a ellos y me pongo allí en la puerta para saludarlos a todos los que queráis.